¿Cómo podemos seguir así? Nunca estás feliz. ¿Qué debería hacer? Tú dime. Te lo he dicho muchas veces. Mírate, ¿qué es eso? Pero mírate. ¿Qué es esto? Mira esa ropa antojosa y barata. Si no te importa cómo te ves, al menos piensa en mi imagen. No digas nada, mejor entremos a comer. No tengo dinero. Sabes que ahora estoy buscando empleo. Tuve algo de dinero, pero lo usé para pagar la renta. Deberías encontrar una chica que vaya con tu nivel. No puedes cuidar de mí. No puedes encargarte de mis gastos. Haces esto todos los días. Ya no puedo más. Ya no me incluyas. La próxima semana te llevo sin falta. Lo prometo. No sigas. Sabes que te quiero mucho. Sabes que te amo, ¿verdad? Deberías encontrarte una chica de tu estatus. Si no puedes encargarte de mis gastos. Eso es todo. Estoy terminando contigo. No vuelvas a llamarme. Eres peor que los limosneros. Siempre serás un perdedor. Varo. Wow, estás aquí. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Al caso ganaste la lotería o algo parecido? Me casé. Si conocieras a mi esposo. Él es el jefe en su trabajo y gana $7,000 al mes. $7,000 al mes. Y dime, ¿qué ha sido de tu vida? Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias a Dios. Por favor, tome asiento. ¿Aquí? Sí, señor. ¿Ya conoció a mi esposa? Le presento a mi esposa, Sonia. Sonia, él es mi jefe, con quien tenemos una reunión. ¿Es tu esposa? Sí, señor. Sonia, él es la persona de quien te hablaba, y yo estoy encargado de su proyecto. Él es el dueño. Él solía amar mucho a una mujer, pero demasiado. Pero esa mujer lo dejó por dinero. Es bueno en parte que lo haya dejado, porque esa chica no valía la pena. Debe estar sintiéndose muy culpable. Debe estar sufriendo por haber perdido su amor. ¿No crees, señor?